Here we go, chapter 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Okay, so don't worry, God is with him. Y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. See? God blessed Joseph for his fidelidad, for his honesty. And then people could see that. And that should be the same thing that happens in our life, guys. People should see God helping us if we ask God for help, right? Look what it says in verse number 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa. Y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Okay, so Potiphar starts to trust Joseph a lot because he's seeing that his whole house is being blessed because of Joseph. Okay, remember the same thing happened with Jacob. Remember that Jacob was serving Laban, right? The father of Rebecca and Raquel and Leah. And every time that Jacob was there, God blessed it, okay? Because that was part of his promise. Look what it says in verse number 6. This is how much he trusted him. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Uh-oh. Look, this girl is going to cause a lot of trouble. Okay, I'm just saying. Y dijo, duerme conmigo. She's the wife of his boss, okay? But she is not a good woman. Look what it says in verse number 8. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. En ninguna casa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Okay, that is so cool, you guys. He said there's two reasons why I'm not going to do anything with this woman and be infiel. One, the master of the house has trusted me, he said. He put all of his trust in me. And there's no reason for me to do this to him. But look what he says, though. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra who? Not contra his boss. Contra who? Dios. Guys, when we sin, who are we sinning against? God. God who created us, who gave us everything that we have, who sent his son to die on the cross for our sins. That's who we are sinning against. Do we really want to do that? No. We need to choose to do what's right, right? Look what it says, hablando ella a José cada día, you guys, this girl would not leave him alone. Y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Uh-oh, so they're alone in the house. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió.
So she grabbed his clothes. Now, not all of his clothes. Look, he still has clothes on. She grabbed his outer clothes. Come with me, come with me, be with me, right? And so he just ran away. Do you know that that's what the Bible says? That we're supposed to huir from pecado, okay? Huir from la maldad. So if you see something that shouldn't be going on, you're not supposed to stay there and do it. You're supposed to leave and get away from it, right? That's what God tells us to do. But look what happened. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, she's a mentirosa, this girl. Mira, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Nope, nope, nope. That's not how it happened, but she lied. And who are they going to believe? The Hebreo? The Esclavo? That's who Jose was? Or are they going to believe the woman of the house? They believed her, right? See what happens when people lie? Because look what's going to happen. It hurts. Joseph's whole life changes because of it. Look, it says in verse number 16. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Now she's going to tell her husband too. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. No. Not good. And look what happens. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Okay, so he was mad encima de mad. Look what it says in verse number 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Look at that. She got him put in the cárcel for nothing. Okay, because he didn't do anything. But look what it says in verse number 21. Pero Jehová estaba con José. Y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. What? That is so cool. So, when he got sold to Potiphar's house, God was with him. When he got put in jail, God was with him. God has a plan for Joseph, and it's a great plan. God has a plan for us. We just need to do what's right, right? So, what happens after that? Quickly into verses 40, chapter 40, verses 1 through 13, we're going to see what happens, okay? Look at verse number 1 in chapter 40. Aconteció después de esas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Uh-oh, here comes the copero and the panadero into the carcel for what they did. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe y de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y lo puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño.
Ah, here we go, sueños again for Joseph. He likes sueños, right? Remember this, the sueño that got him in trouble with his brothers? Look what it says, cada uno su propio sueño en una misma noche. Cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró y he aquí que estaban tristes. Here comes José. Look, he's happy. This guy is happy and he's in jail. But it's because God was with them. But these guys are not happy. Look at their faces. Right? So what does José say? Y él les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? What's happening? En verse number 8, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José. Listen to what he says. No son de Dios las interpretaciones. Contámelo ahora. So look, God, Joseph is always remembering God, right? Joseph is always remembering what God does. And he says, look, I think God would give you the interpretation of the dream. So he says, entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí. Okay, so here comes his sueño about the vid. Y en la vid tres sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa que de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y la exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo, one second, let me see something. No. Y le dijo José, esta es tu interpretación. Los tres sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días, levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. But, unfortunately, there's not such good news for others. Like who? Who are we talking about? The other guy, the panadero. His dream isn't that great. But we will find out tomorrow what that is all about. Can't tell you today, sorry. Okay, so right now I'm going to show you what your homework is for today in your book, and then we're going to pray. Okay, let's pray. But I encourage you guys today to try to be like Joseph. Have integrity. Do what's right. God can use you in big ways if you do that. Okay, here we go. Let's pray. Dear Lord, thank you so much for today, and I pray for each of the students in this class, Lord, that they grow up to be great, great leaders for you. Please help us to learn a lot from Joseph and apply it to our lives. In Jesus' name, amen. Bye, guys. Love you. Have a great day.